Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Queremos invitarlos a revisar las opiniones de nuestros legisladores tras la aprobación en la sala de sesiones del proyecto que establece medidas contra la discriminación, más conocido como Ley Zamudio. Aquí está. Tras un arduo trabajo legislativo, la sala de sesiones del Senado despachó la totalidad del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, conocida también como la Ley Zamudio. Ante este hecho, los legisladores de gobierno y oposición manifestaron sus opiniones, haciendo hincapié en los 6 años que costó sacar adelante una normativa como esta, aprobada por 25 votos a favor, 3 rechazos y 3 abstenciones. El texto despachado por ambas cámaras del Congreso Nacional estipula como propósito instaurar un mecanismo judicial que permita establecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se comete un acto de discriminación arbitraria, para lo cual obliga en primer lugar a todos los organismos del Estado a elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona sin exclusión el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile. Asimismo, de acuerdo a la nueva normativa, toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares en contra de cualquier persona, especialmente cuando estos actos estén fundados en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad serán constituyentes de discriminación. Es por esto que la medida aclara en su texto legal que ninguna de estas categorías podrá ser invocada para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas que constituyan delito o atenten contra el orden público. Y en caso de ocurrir, la persona afectada tendrá derecho a interponer una acción de no discriminación arbitraria ante el juez de letras de su domicilio o del domicilio del responsable del acto discriminatorio, la que podrá ser interpuesta también por la persona afectada, por su representante legal o quien esté a cargo del cuidado personal o la educación del afectado. En este sentido, el presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, afirmó que es tanto el nivel de enfrentamientos existentes en la política nacional que oscurece e impide darle relevancia a hechos tan importantes como el despacho de este proyecto de ley, sobre el que se pudo legislar pensando en varios sentidos. Iniciativa que a su juicio forma parte de los hitos que van en la dirección del respeto por los derechos de las personas. Es tanta la pugna que se produce entre los parlamentarios y entre nosotros que oscurece e impide que la sociedad tome nota de hechos tan positivos y alentadores como la aprobación de la ley contra la discriminación. Esto no es un hecho aislado. Nosotros hemos legislado en los últimos años contra la discriminación al pueblo mapuche. Se ha legislado, se ha creado la CONADI, se ha creado la ley indígena, se ha mantenido permanentemente una contribución importante en el presupuesto nacional al Fondo de Tierra, con el objeto de enfrentar las necesidades tanto de tierras como de agua, o de derechos de agua en este caso. Se ha legislado también en otro ámbito de la Ley de Libertad de Culto, con el objeto de garantizar el debido ejercicio y respeto a los diferentes credos religiosos existentes en el país, que no haya ninguna fe, ni ninguna persona por profesar una fe, que pueda ser maltratada o perseguida, sino que por el contrario se garanticen sus derechos. Hemos también legislado respecto del origen de las personas, que se deje de ser un factor de discriminación, como por ejemplo haber eliminado la ley aquella que establecía como ilegítimo a los niños nacidos fuera del matrimonio legal. Y ahora viene a formar parte también de este proceso positivo que ha vivido nuestro país esta legislación, que ha situado esencialmente en el centro del debate la homofobia, es decir, el odio y el resentimiento y la brutalidad incluso en contra de aquellas personas que tienen una condición o una identidad de género que no es la de aquellos que se sienten con el derecho de abusar o de golpear, como ocurrió en el caso del joven Daniel Zamudio, que terminó finalmente en el brutal asesinato del mismo. O sea, yo siento que nuestra sociedad ha ido avanzando y que esta ley contra la discriminación no se puede pensar que es simplemente un hecho aislado, sino que por el contrario forma parte de diferentes hitos
en los cuales o a través de los cuales nuestra sociedad ha ido avanzando para poder configurar una sociedad con más equidad, con mayor igualdad, pero por sobre todo una sociedad en que la dignidad de cada persona sea respetada. Similar impresión sostuvo la segunda máxima autoridad del Poder Legislativo de nuestro país, el senador Alejandro Navarro, para quien es importante este paso en la legislación chilena. El titular del Movimiento Amplio Social Más lamentó también que haya tenido que fallecer el joven Daniel Zamudio para que se le diera la urgencia que el proyecto pedía hace alrededor de 6 años. Yo he votado a favor de esta ley antidiscriminación y lamento profundamente que Daniel Zamudio haya tenido que fallecer producto de una golpiza de seres que efectivamente tienen que estar en la cárcel, que hayamos tenido sensibilidad. En Chile se discrimina a los mapuches, se discrimina a los gordos, se discrimina a los feos, se discrimina a la gente en su fuente de trabajo. Y por tanto esta ley antidiscriminación no solo va a permitir que no haya discriminación por identidad de género, es decir, que no se discrimine a las personas porque son homosexuales o lesbianas, sino que también no se va a discriminar, por ejemplo, en la edad para buscar un trabajo, en la fotografía. Está prohibido que se pida una fotografía para postular un trabajo y que se establezca un límite de edad para postular un trabajo. Se tienen que evaluar las condiciones reales y las capacidades. Y por tanto, yo espero que esta ley se cumpla, que es lo más importante, que el Estado capacite a los funcionarios públicos para que ellos no discriminen. Porque cuando hicimos la ley de violencia antifamiliar, que sancionaba la violencia en la familia, muchos funcionarios públicos o carabineros atendían a la gente y le decían, mire, no reclame, esto es así. Hay que capacitar a los funcionarios públicos y particularmente yo espero que las Fuerzas Armadas y de Orden, la aviación, la Armada, el Ejército, Carabineros de Chile, investigaciones, no discriminen a ninguna persona por su condición sexual. Y esto significa que si una persona es homosexual, esa condición no puede ser la base del rechazo para integrar las Fuerzas Armadas. Y yo espero que las Fuerzas Armadas, como parte del Estado, cumplan esta ley antidiscriminación. En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente, el legislador Jovino Novoa sostuvo que el proyecto despachado en el hemiciclo es bueno, destacando el acuerdo al que se llegó después de largos años de tramitación y que permitirá que aquellas personas que se sientan discriminadas puedan acudir a la justicia. El proyecto antidiscriminación es un buen proyecto. Después de un largo trabajo en el Congreso, se lograron conciliar todas las posiciones. La Constitución exige que en Chile todas las personas sean respetadas, en Chile todos nacen iguales, en dignidad y en derechos. Y lo que viene a hacer este proyecto es ratificar la norma constitucional y establecer un procedimiento especial para que quienes sean discriminados, por lo tanto sean tratados de una forma distinta a como lo señala la Constitución, tengan la posibilidad de exigir de la justicia que sea reparada esa ofensa y que sea tratado por igual como todos los que nacen en este país. Las situaciones como la que afectó a Daniel Zamudio no se originan en que no haya una ley o haya una ley, se originan en una cultura que es la que tenemos que cambiar. Por cierto que la ley ayuda porque puso en discusión el tema, pero realmente lo que nosotros necesitamos en nuestro país, más que una profusión de leyes, es que las leyes se cumplan. El asesinar a una persona como se asesinó a Daniel Zamudio repugna a la conciencia de todas las personas y no es necesaria una ley antidiscriminación para que la gente sepa que eso no se puede hacer, que eso es absolutamente aberrante y que crímenes como esos tienen que ser duramente sancionados. Quisiera señalar además de que el Senado había despachado la ley con anterioridad a esta situación. Por lo tanto, lo que se dice muchas veces de que fue necesario que tuvieran que matar a una persona para que el Congreso reaccionara, por lo menos en el caso del Senado no es así. Nosotros ya habíamos despachado la ley porque teníamos el convencimiento, más allá de la situación lamentable y horrorosa que vivió el joven Zamudio, teníamos el convencimiento de que era necesario regular en forma más clara lo que era un mandato constitucional.
Si bien la senadora de la Democracia Cristiana Soledad Alvear manifestó estar contenta por la aprobación de esta normativa en la corporación, coincidió con las palabras del vicepresidente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, en el sentido de que nunca antes se le puso la urgencia que esta medida requería hasta que ocurrió el lamentable fallecimiento del joven Daniel Zamudio. En esta línea, la legisladora ex titular de la Comisión de Constitución del Senado manifestó que se valora el despacho, agregando que espera que pueda ayudar a cambiar la mentalidad de nuestra sociedad respecto a estos temas. Estoy muy contenta con la aprobación de la ley antidiscriminación. Efectivamente, a esta ley me tocó impulsarla mientras fui presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Nunca se le puso urgencia y la verdad es que incluso recibí algunas críticas por ponerlo en tabla. Después del fallecimiento lamentable del joven Daniel Zamudio, ahí recién el gobierno le puso urgencia. Lo valoro. Pero con antelación no había existido esa urgencia y pudimos aprobarlo. Y yo creo que lo más importante es que junto con la acción antidiscriminación que va a permitir tener una herramienta adecuada para combatir estos hechos, se da una señal. No es que cambie la cultura de inmediato, ¿no? Pero aquí es como cuando se legisló sobre el cinturón de seguridad, que era usado en los automóviles por muy pocas personas. Pero cuando se establece la obligatoriedad del mismo, la gente empieza a ponerse el cinturón de seguridad y ya casi es una costumbre de parte de todos subirse al automóvil y ponerse el cinturón de seguridad. O cuando se ha aprobado recientemente esto que se ha llamado la tolerancia cero para manejar cuando se bebe alcohol, para no manejar. La verdad es que se ha transformado ya en una costumbre que hay una persona que no bebe o que la gente se traslada en taxi para los efectos de poder beber en una comida social, en un matrimonio, etcétera, lo cual ha hecho, y las cifras así lo demuestran, que disminuya la muerte de jóvenes por accidentes de tránsito, y eso ha ocurrido. Entonces, a lo mejor no tan voluntariamente, pero se va generando un cambio cultural. A mí me ha llamado la atención en un matrimonio que estuve, la poca cantidad de gente que consumía alcohol y la que lo hacía era porque se iba a ir en taxi o porque otra persona lo iba a llevar. Y eso es muy bueno, va cambiando, a lo mejor era disgusto, pero va cambiando la actitud. A juicio del legislador de Renovación Nacional, Alberto Espina, se aprobó un positivo proyecto de ley que establece normas que permiten recurrir a la justicia a quienes sean objetos de discriminaciones arbitrarias. Un cambio, según su visión, legislativo y cultural relevante. Se aprobó, gracias a Dios, es un muy buen proyecto porque en el fondo lo que hace es establecer normas que permitan recurrir a la justicia a quienes sean objeto de discriminaciones arbitrarias. Como por ejemplo en virtud de su orientación sexual, los homosexuales, de su origen étnico, por ejemplo los mapuches, o por razones religiosas, alguien que es católico, judío, protestante, y que se le fuera a discriminar, eso constituye no solo un hecho ilegal, sino que además cuando esa persona recurra a los tribunales tiene que, probado que el hecho existió, dejarlo de inmediato sin efecto. Yo creo que la manera de construir una sociedad más justa, más inclusiva, más solidaria, es que cada chileno sienta que dentro de la ley y el respeto que debe existir al Estado de Derecho puede expresar su diversidad. Esta es una sociedad que la tenemos que construir con todos, no excluyendo a quienes son minorías en un momento determinado y que se sienten realmente muchas veces injustamente discriminados, porque nuestra sociedad es lamentablemente discriminadora, discrimina en forma arbitraria. Por lo tanto, yo creo que es un cambio no solo legislativo, sino cultural. Los países sabios e inteligentes no son los que tienen los edificios más altos, son los que construyen una sociedad basada en principios. Principios como el respeto a los demás, la tolerancia, el respeto a la ley, el respeto a la diversidad, el respeto a las minorías y en donde cada uno pueda poder sentirse a gusto de ser parte de la nacionalidad chilena, que es una nación multicultural. Y eso, en vez de mirarlo como una debilidad, debería mirarse como una fortaleza de todos los chilenos. De esta manera, hacemos un breve alto en este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado que lleva a ustedes las opiniones de nuestros legisladores tras la aprobación del proyecto que establece medidas contra la discriminación. Ya volvemos.
parte de este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores tras el trabajo realizado en la sala de sesiones y la aprobación del proyecto que establece medidas contra la discriminación. Aquí está. Para el otrora titular de la corporación, Guido Girardi, esta iniciativa es una aspiración por años en un país que, por cierto, discrimina. El senador del Partido por la Democracia manifestó que el caso de Daniel Zamudio es un ejemplo de los niveles de tolerancia que manejan los chilenos, por lo que destacó el despacho de esta normativa. Es una gran aspiración en un país que discrimina, en un país que ha discriminado a los que tienen una religión particular, que ha discriminado a los que son más pobres, a los que son morenos, a los que son bajitos, a los que son mapuche. Todavía se sigue exigiendo la foto para y la buena presencia en los trabajos, que es una forma aberrante, indecente de discriminación. Y se han discriminado también a los que tienen una opción sexual distinta. Y Daniel Zamudio fue ejemplo y testimonio de vida de eso, y por eso Chile necesita una ley que sancione y castigue severamente la discriminación. En tanto, el legislador de Renovación Nacional por la Región de los Lagos, Carlos Kuchel, quien votó en contra del proyecto en el hemiciclo, argumentó su voto sobre la idea de que no está de acuerdo con el artículo número 2 de la iniciativa, que deje en claro la existencia de diversos tipos de discriminación. No me gustaba el artículo 2 y sigue sin gustarme porque ahí se establece discriminación de primera y de segunda. Van a haber otras discriminaciones que van a ser de segunda, por ejemplo, residencia, profesión u otra. Acabamos de discutirlo en la Comisión del Trabajo, porque los bancos cuando prestan plata discriminan según criterio, y en todas las situaciones se discrimina. La discriminación, la selección, la focalización incorpora discriminación. Yo siempre he pensado que nuestra Constitución salvaguarda bien la no discriminación o la igualdad en elementos básicos, pero aquí al hacer el listado se establecieron a mi juicio discriminaciones de primera y de segunda. Eso no se resolvió y como se vota en un solo acto, lo voté en contra. Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, manifestó estar contenta por este avance legislativo que espera pueda cambiar el pensamiento de un país sobre el respeto de las personas y sus derechos a elección. Un paso importante a su juicio en una nación que discrimina, por lo que señaló que falta trabajo aún para seguir avanzando en estas materias. Más de 6 años, 7 años de tramitación legislativa con un cambio en el pensamiento de los senadores, de los diputados. Yo creo que la nueva composición del Senado también ha ayudado. A mí me tocó recién empezar a participar en esta discusión a partir de mi elección como senadora de la República, y creo que hemos dado un paso importante. Chile es un país donde la discriminación existe. El mismo programa que nos ha tocado ver hace unos días atrás con el tema de los colegios en la capital y cómo se discrimina a la gente por su situación socioeconómica es un tema que ratifica algo que yo dije en el hemiciclo el día de ayer. Nuestro país es un país discriminador y tenemos que, por cierto, aprobar esta ley, que no es solamente para no discriminar a las minorías sexuales, no discriminar por sexo, por condición, por género, sino que también no discriminar por nacionalidad, por etnia, por convicciones religiosas, por convicciones desde el punto de vista de la sindicalización, de los gremios, de no estar en ellos, por las situaciones de discapacidad, de enfermedad, de apariencia, de condición social, de condición económica y, por cierto, también a las minorías sexuales. Creo que hemos dado un paso importante, pero tenemos que dar otros más. Uno, la institucionalidad. Tenemos que tener institucionalidad que resguarde el cumplimiento de esta ley contra la discriminación. Y dos, el cambio cultural. Nos queda mucho por recorrer en Chile y creo que la muestra, insisto, de este último programa de televisión da cuenta de aquello. Y nosotros como agentes políticos tenemos que practicar, tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Por lo tanto, tarea tenemos mucha por delante. Mientras que el legislador de la Unión Demócrata Independiente, Hernán Larraín, expresó que después de una larga tramitación se impuso la construcción de consensos para este tema. El senador por la región del Maule afirmó que no hay que temerle a la diversidad, ni menos a la igualdad. Luego de una larga tramitación y de mucho debate, logramos construir un amplio consenso en el Congreso para, en una materia tan compleja y difícil, aunar la mayor cantidad de voluntades que nos permitiera avanzar
en este tema de asegurar una legislación que combata toda forma de discriminación de una manera clara, precisa y sin que nadie se sienta en esto con temores o con inquietudes que pudieran tener incluso fundamento. Al contrario, no hay que tenerle temor a la igualdad, no hay que tenerle temor a la defensa de las minorías o de la diversidad. Yo creo que lo que hace sentido hoy día es esta convicción de que no hay personas superiores, de que no hay personas inferiores y que somos todos iguales en dignidad y en derecho ante la Constitución y las leyes, ante nuestra conciencia o ante Dios. Y por eso yo creo que el paso de aprobar esta legislación que va a ayudar a impedir actos de discriminación o a rectificarlo o a corregirlo o a sancionar a quienes corresponda si se cometen, puede ser muy significativa para establecer en nuestro país este clima de mejores relaciones, de mejor respeto, de mayor tolerancia y compromiso con la dignidad del ser humano. Creo que en ese sentido ha sido un trabajo difícil. Muchas veces se nos cuestiona al Congreso porque no avanzamos con más rapidez en la aprobación de los proyectos, pero a veces es importante que se madure con el tiempo para lograr no que una mayoría estrecha apruebe proyectos de ley en materias complejas como esta, sino que construir una mayoría amplia. Y eso es lo que hemos hecho. Avance que compartió también el legislador por la región de Coquimbo, Jorge Pizarro, quien reconoció que hubo demora en establecer en esta medida de ley mayores grados de igualdad entre las personas de nuestro país. El senador demócrata cristiano señaló que con este despacho aspiran a que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos independiente de sus circunstancias. Es un avance, sin duda que es un avance. Nos demoramos muchos años en poder llevar adelante esta ley que establece un poco más de igualdad de derechos para todos nuestros ciudadanos en Chile. Estamos hablando que es un proyecto además que establece igualdad para la mujer y no ser discriminada en el mundo laboral. Estamos hablando de lo que implica desde el punto de vista de las opciones religiosas y sus garantías absolutas de ser respetadas. Lo mismo sucede con las opciones personales, ya en lo valórico, en la orientación sexual, etcétera. Así que nos parece que es un avance para una sociedad como la nuestra, que todavía en algunos aspectos es muy, muy conservadora, y aspiramos a que eso se pueda concretar en el ejercicio de los derechos ciudadanos de cada persona. Mientras que su correligionario Sainz Zabac sostuvo que con la aprobación de este proyecto de ley se aseguró sacar una normativa que impida cualquier grado de discriminación y dejando en claro los límites, evitando de esta manera persecuciones a personas por ideas, tendencias o circunstancias particulares. En Chile la Constitución política de la República garantiza la no discriminación y esto ha estado operando en todos los niveles. Sin embargo, se buscó sacar una ley que le diera una mayor seguridad para que no haya ningún tipo de discriminación, y en eso nosotros estamos de acuerdo, pero es evidente que estableciendo algunas limitaciones y que quedaron claramente establecidos en la ley que se aprobó. Por ejemplo, el derecho de los padres para educar a sus hijos, que lo pueden ir a ellos llevar al establecimiento que les dé la mayor seguridad. También no hay discriminación cuando las personas, las autoridades hacen ver que prima la ley que hoy día está vigente en la materia pertinente. Entonces, por ejemplo, si van dos personas al registro civil y quieren casarse, el registro civil dice claramente que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, no pueden acusarlo de discriminación porque impera la ley que está antes y que es esa ley específica. Y ese ejemplo, hay muchos otros más, que por ejemplo, en la parte religiosa, el mundo evangélico, que es muy, digamos, activo en mantener sus principios, puede predicar lo que estime conveniente y lo puede seguir haciendo igual, y nadie lo va a poder acusar de discriminación.
Igualmente, como no se puede meter con los credos religiosos en el sentido de que una mujer quiera ser sacerdote, por ejemplo, impera la ideología de la Iglesia Católica que dice que son sacerdotes solamente los hombres. En fin, entonces no se puede acusar de discriminación ninguno de esos aspectos. En todo caso, yo creo que esto es importante, es un avance y por supuesto que nadie puede ser perseguido ni castigado por la orientación que pueda tener. Por su parte, el senador Jaime Orpiz, quien fue uno de los legisladores que se abstuvieron en la votación, expresó que esta iniciativa discrimina, pues a su juicio genera separaciones de diversos tipos, clasificando a las personas en categorías, hecho con el que no está de acuerdo. Es una ley discriminatoria, porque esta ley lo que persigue y el gran fundamento que tenía es que el recurso de protección, que era el mecanismo que se utilizaba hasta ahora, era engorroso y no servía. Por lo tanto, el propósito de esta ley es crear una acción judicial que se llama expedita, que eso lo establece en el artículo primero. Y en el artículo segundo, que es el más fundamental, primero establece una definición de lo que es discriminación arbitraria. Y a reglón seguido, en el segundo párrafo, el primer inciso, señala que en todo caso se considerarán discriminación arbitraria conductas tales como, por lo tanto está estableciendo una categoría superior. Y para mí la discriminación no admite categoría, sino que no pueden haber discriminados de primera y segunda categoría, porque la discriminación nos agota en los ejemplos que se colocan en el artículo segundo. Para mí cualquier discriminación arbitraria debe ser sancionada y no hay discriminados de primera y segunda categoría. Por lo tanto que creo y tengo el convencimiento que esta ley de discriminación es discriminatoria porque establece discriminados de primera y segunda categoría. Finalmente, el legislador por la región del Biobío, Mariano Ruiz Esquide, aseguró que el despacho de la medida respondió a un gran acuerdo del Congreso Nacional, una normativa que a su juicio combatirá el carácter discriminatorio que por historia ha imperado en Chile, por lo que es una noticia feliz su aprobación y pronta promulgación. Un gran acuerdo del Senado y del Congreso, una ley necesaria, absolutamente necesaria, porque la verdad es que Chile es un país muy discriminatorio y ha sido siempre. Y la lucha contra la discriminación ha sido una tarea de largos años, yo diría de buena parte de la historia de Chile independiente, donde movimientos sociales, movimientos políticos fueron dando espacio para que la gente entendiera que no se podía mantener así la situación. Esto viene de mucha gente antigua, más moderna y ahora de los senadores que hemos aprobado esto. Ahora, un país que sea discriminatorio nunca va a tener una democracia perfecta. Es difícil la perfección en la democracia porque se autodefine con nuevas tareas. Pero no cabe ninguna duda que yo el valor que le doy es esencialmente la unidad con que se despachó. Ha sido una ley. Hay muchas otras leyes que las hemos aprobado por unanimidad, pero una ley que contenga una gruesa fuerza interior unitaria, que sea realmente sobre un valor de comportamiento de la sociedad chilena, no lo habíamos hecho. Ese es el valor que rescato y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos durante el tiempo de su tramitación y como miembro de ella ahora, me siento muy, muy feliz. Cabe consignar que los senadores José García Ruminot, Carlos Kuchel y Carlos Larraín votaron en contra del proyecto de ley en el hemiciclo, mientras que los legisladores Juan Antonio Coloma, Jaime Orpiz y Ena von Baer se abstuvieron. Ahora, el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación está a la espera de la venia del Tribunal Constitucional para que sea promulgado por el Presidente de la República, aprobación de una normativa histórica para el país y el Poder Legislativo, que entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial. De esta manera concluimos este programa especial preparado por nuestros periodistas, editores, camarógrafos y asistentes, quienes llevaron hasta ustedes las opiniones de nuestros legisladores tras la aprobación en la sala de sesiones del proyecto que establece medidas contra la discriminación. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por haberse acompañado con nosotros y siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted.